Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de La Ciudad que Late, lunes 17 de agosto del 2020, feriado. Se cumple 170 años de la muerte del general San Martín y aquí estamos como todos los lunes para traerte noticias, actualidad, información y siempre entrevistas y notas con mucho interés y con el toque diverso que le solemos dar aquí en La Ciudad que Late. Le damos la bienvenida a Gerardo Subirana en la operación técnica después de un par de lunes que estuvo de baja. Es un placer y estamos muy contentos de que esté de nuevo con nosotros. Y también le voy a dar las buenas noches a mi compañero Rafa Crocinelli. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Bueno, se ve que todavía no estaba conectado, pero no importa, vamos a esperar hasta que esté con nosotros. De momento vamos a presentar los temas que tenemos para esta noche. Como siempre vamos a estar brindando detalles del último reporte de los casos de COVID-19 en nuestro país. Estrenamos una nueva sección que se llama Las Voces del Lunes. Vamos a estar repasando los principales temas del día en la voz de sus protagonistas. También vamos a estar hablando con toda la información que hay sobre el caso por la desaparición de Facundo Astudillo, de la mano de Gabriel Di Nicola, que siempre nos trae las columnas de policiales y judiciales. Y Rafa también nos trajo una entrevista con Nicolás Russo, presidente de Lanús, que habla sobre el regreso a los entrenamientos y todo lo que tiene que ver con la Copa Libertadores, uno de los temas que muchos de los que nos gusta el fútbol estamos esperando. Como siempre también, ese toque distinto de anécdotas de bolsillo con nuestro colega Mariano García. Si quieren conectarse con nosotros, lo pueden hacer a través del Twitter, @laciudadquelate. Siempre, bueno, pueden, quienes no estén escuchando en vivo o se enganchen más tarde o se tengan que ir, pueden escuchar el programa entero a través de nuestro Twitter, ver las notas en cualquier momento de la semana, dejarnos sus comentarios y todo lo que quieran hacer. Estamos, bueno, ya para encarar lo que es el estreno de esta nueva sección que, como dijimos, se llama Las Voces del Lunes. Así que quédense ahí con nosotros, que arranca después de esta cortina. El presidente Alberto Fernández encabezó el acto por los 170 años de la muerte del general San Martín. Del mismo modo que hizo San Martín en Cuyo, que unió a toda una sociedad para poder construir un ejército. Hoy en día nuestro ejército, nuestra fuerza aérea, nuestra armada argentina, se unen al resto de los argentinos para enfrentar los problemas del presente. Y ahí tenemos que cruzar montañas infinitas que hoy se llaman pandemia. Y tomo de ejemplo a San Martín, porque no hay un ejemplo más virtuoso en la Argentina. Y han pasado 170 años de su muerte, y muchos momentos de la Argentina se siguen repitiendo, como en aquella década de 1820, que lo vio dejar el continente para no volver más. Una multitud protestó contra la reforma judicial del gobierno en el obelisco. Luis Brandoni y Hernán Lombardi participaron de la marcha. Sin violencia, pero con el derecho a hacer escuchar la voz. Decimos no a la reforma judicial, que decimos no a la impunidad de los corruptos,
que en los próximos 6 meses no podemos agregar más elementos de tensión a los argentinos, somos pacíficos, ejerciendo el libre derecho a protestar, pero la forma de salir es con libertad responsable y no con formas autoritarias. El ministro de Salud porteño, Hernán Quirós, habló sobre la situación del COVID en la ciudad. Hasta el día de hoy hemos confirmado en la ciudad de Buenos Aires 77.464 casos. Ya pudimos dar 26.452 altas institucionales. Lamentablemente han fallecido 1.771 personas, lo que hace una tasa de letalidad para la ciudad de 2.2%. La dirigencia del Barcelona echó a Quique Setién tras la eliminación de la Champions. La Junta Directiva ha decidido que Quique Setién deje de ser el primer entrenador del primer equipo de fútbol del FC Barcelona. Esta es la primera decisión de una amplia y profunda reestructuración del primer equipo del FC Barcelona que se va a llevar a cabo conjuntamente entre la actual Secretaría Técnica y de manera consensuada con el próximo entrenador que será anunciado en los próximos días. Bueno, ahí pasaba nuestra nueva sección, las voces del lunes, un nuevo espacio que vamos a tener a partir de ahora en la ciudad que late para repasar los temas del día, pero con la voz y de la mano de sus protagonistas. Ahora sí, muy buenas noches, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Mariano, ¿qué tal? Buenas noches a vos, a la audiencia y a Gerardo que se suma después de algunas semanas. Así es, por suerte está de nuevo con nosotros, una gran noticia y me imagino también un alivio para Javier que, bueno, estaba trabajando como un pulpo básicamente. Así es, un gran alivio y también aprovecho el espacio para recordar las redes sociales del programa, arroba la ciudad que late en Twitter, donde hacemos la venta de programas y también el contenido que vamos realizando programa a programa, valga la redundancia, porque en el día de hoy está muy cargado. Sí, sí, estaba comentando al principio, bueno, tenemos una muy buena nota que hiciste con Nicolás Russo. Sí, vamos a hablar acerca de la actualidad de Lanús, de la vuelta a los entrenamientos, y vuelve la Copa Libertadores. Me parece que la Conmebol va a tener que postergar el inicio de la actividad internacional por el tema de los contagios de COVID en el continente. Genial. Rafa, ¿pudiste escuchar la nueva sección que tenemos, Las Voces del Lunes? Sí, sí, me pareció muy interesante y un resumen radial de lo que ha sido el día y también la situación de agenda periodística. Genial. Bueno, ¿qué te parece ahora si repasamos los números del COVID que dio el Ministerio de Salud? El reporte diario vespertino informó que fueron confirmados 4.557 nuevos casos de COVID y que se suman al total de 299.126 positivos en todo el país. Si querés vamos al detalle por provincia, porque en Buenos Aires se registraron 2.521, en provincia de Buenos Aires, ¿no? 2.521 casos y en el AMBA 710, con un acumulado de 185.614 en provincia y en el AMBA 78.201. Bien, acá tengo para pasarte la cantidad de ocupación de las camas de terapia intensiva. En el AMBA es del 67,6%, mientras que en Nación es 58%. Y en todo el día de hoy hubo 111 muertes. Son números más bajos con respecto a otros lunes, afortunadamente. Hay que ver si el tema del feriado y el fin de semana largo no influyen, ¿no?, en esta baja. Habrá que esperar el martes o el miércoles a ver cómo evoluciona. Sí, y sin entrar en detalle lo que ha sido la marcha en el día de hoy, que hay tensiones al respecto por el tema de los contagios comunitarios y que hubo grandes conglomeraciones de personas en el obelisco. Sí, sí, es así. Y bueno, en esa línea
hubo expresiones de distintos dirigentes políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, que buscaron despegarse. También otros adhirieron, como escuchábamos en las voces del lunes, a Brandoni y a Lombardi, pero bueno, hubo una gran cantidad de dirigentes de distintos espacios que recomendaron no ir. Y hace minutos nomás el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, bueno, pidió disculpas a los médicos por no poder evitar la manifestación. También, ¿no?, buscando sembrar un poco de polémica en como respuesta a lo que fue la convocatoria, que hay que decir fue muy, muy amplia. La verdad que estaba repleta la 9 de julio de autos, banderas y personas manifestándose. Antes de continuar, voy a recordarte que el Banco Provincia tiene una nueva app, Cuenta DNI, con la que podés mandarle plata a quien quieras, hacer transferencias a otros bancos, pagar en comercios. Una app muy práctica para esta época en donde tenemos que quedarnos en casa. Solo hay que bajarse la app en el celu y abrir una cuenta gratuita o vincular la que ya tenés sin moverte de tu casa. Es muy rápido, fácil y seguro. Quédate en tu casa, usá Cuenta DNI de Banco Provincia y tené el banco donde vos estés. Bueno, uno de los temas más importantes de los últimos días es el caso de Facundo Astudillo Castro. El sábado a última hora apareció la noticia del hallazgo de restos humanos en la zona de Villarino, en un descampado. Hasta allí fue la madre de Facundo con su abogado y el instinto maternal, como lo dijo Cristina Castro, es que todo parece indicar que bueno, esos restos pertenecen a Facundo. Pero para hablar a fondo de este caso, estamos en línea con Gabriel Di Nicola, periodista de la sección Seguridad del diario La Nación, que nos va a comentar todos los detalles. Buenas noches, Gabriel, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Mariano? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Gaby, ¿qué se sabe del caso Facundo? ¿Qué novedades hubo en las últimas horas? La primera novedad, Mariano, que tenemos que contar, que la autopsia se va a realizar el martes 25, hasta ayer creíamos que iba a ser mañana, pero finalmente la fecha estipulada por la justicia de cada una de las partes es el martes próximo, donde va a participar el equipo argentino de antropología forense y una bióloga del cuerpo médico forense. Hasta ahí una novedad judicial. Lo demás son hipótesis a partir de las aguas de estos restos óseos que, como vos bien decías, la madre de Facundo tiene la intuición de que se trata del cuerpo de su hijo desaparecido el 30 de abril pasado. Las dudas que surgen con las dudas, o por lo menos la denuncia de la familia, que sostiene que el cuerpo fue plantado en el lugar del hallazgo y no en el lugar de la muerte, y la otra hipótesis es que ese haya sido el lugar donde encontró muerte Facundo de 22 años. Sí, se habló de la aparición de una zapatilla, que es lo que, bueno, a la mamá de Facundo le generó muchas dudas, que dijo que eso se trató de un mensaje mafioso, ¿no? Así es, porque la zapatilla estaba a 30 metros donde fue encontrado el cuerpo, más o menos, no tenía ningún tipo de, ¿cómo se podría decir?, daño por los cantidad de meses que pasaron. Ya estamos a 3 meses y medio de la desaparición de Facundo. Entonces la madre dice que este fue un mensaje, que la zapatilla es parte de un mensaje mafioso, así que habrá que ver si en la autopsia se puede determinar la data de muerte, determinar si ese fue el lugar de la muerte. Quizás
como algunos nos dijeron que el cuerpo era casi un esqueleto, capaz van a quedar preguntas sin poder ser respondidas, y la verdad que eso sería un golpe letal para la investigación, ¿sí? Me explicaba un especialista forense, más allá de que el cuerpo esté un poco esquematizado, es que se va a poder, si tiene, no sé, un proyectil o una fractura, se va a poder determinar esa cuestión, quizás claro. Otras cuestiones de la data de muerte van a ser más difícil por el estado del cuerpo. Sí, sí, ahora la autopsia recién va a ser el 25 de agosto, ¿no? Así es, el martes, pero, o sea, mañana no, sino el martes de la semana que viene. Bien, con lo cual, bueno, van a ser días difíciles, ¿no? Me imagino para la familia esperando la certeza de saber o no si se trata de Facundo, y también en todo lo que rodea la investigación, en ese sentido, quien apareció bajo la lupa en las últimas horas fue el ministro de Seguridad, Sergio Berni, que le respondió, ¿no?, a la madre en un momento, creo que dijo algo así como que la madre de Facundo tiene todo el derecho de dudar. No sé, Gabriel, ¿en qué situación está el ministro hoy? ¿Cómo lo ven desde el gobierno? Hace un rato una compañera del diario, María José Luz Sole, publicó una nota citando fuentes de la gobernación bonaerense, donde afirmaba que mientras la justicia no saque una resolución o pida la detención o apunte a los policías, no va a haber ninguna decisión sobre Berni, y Berni tiene el apoyo del gobernador. Eso es lo que le dijeron a María José Luis Sole, compañera del diario, distintas fuentes. Y lo mismo con la policía. Se especulaba en las últimas horas de la posibilidad de una purga policial, y la innovación monedense dice, mientras la justicia no esté la investigación direccionada hacia la policía bonaerense, no va a haber ninguna decisión. Veremos qué pasa con el transcurso de los días, Mariano, si hay alguna nueva pista o todo continúa igual hasta el momento. Veremos en el lugar del hallazgo, recordemos que coincide con lo que dijo un testigo que declaró en la causa, que asegura haber llevado a Facundo hasta las cercanías, proximidades de la Bahía Blanca, y que Facundo, antes del control fitosanitario, decidió bajarse del vehículo porque no quería pasar por otro control policial. Recordemos que él, cuando salimos el 30 de abril a la mañana de Pedro Luro, cuando pasó por Mayor Buratovich, le hicieron un acta por violar la cuarentena, y él no, por eso no quería volver a pasar por un control de la policía bonaerense, y según la mujer empezó a caminar en cercanías de la vía del ferrocarril, y ese es el camino que lleva al lugar donde fue hallado el cuerpo. Veremos si se confirma esto, o si, como dice la familia, el cuerpo fue plantado en el lugar. La hipótesis son dos: la desaparición forzada, que es la que sostiene la familia desde un primer momento, o por lo menos en el momento que hizo la denuncia, y que haya tenido un accidente cuando caminaba por las vías y trataba de entrar por otro lugar a Bahía Blanca, pero otro lugar donde no, para evitar o eludir el control. Claro, hasta ahora las sospechas sobre la policía se basan en las contradicciones, ¿no?, que hubo durante la búsqueda, las declaraciones entrecruzadas, esta polémica que hubo con las cámaras de seguridad, los testigos que decían distintas cosas. ¿Hubo algo más? ¿Algún otro indicio, alguna otra pista firme que haga sospechar sobre la bonaerense? Lo que yo me refería era testigo, la familia, la querella, los abogados de la querella ponen en duda ese testimonio, porque dicen que esa testigo
fue encontrada, ubicada por dos de los policías que ellos denuncian, como diciendo, el testimonio le cierra a ellos y por eso la encontraron. Lo claro. cierto es que el vehículo de este testigo de identidad reservada hasta el momento fue en la patente, mejor dicho, ¿no? del vehículo fue captada por un lector de patentes en dirección a Bahía Blanca, como que el viaje lo hizo. Pero claro. obviamente no sabemos si en su vehículo estaba o no Facundo. Esa dice que sí, es la palabra de ella, que una testigo que declaró bajo juramento. Veremos si surge algo nuevo en los próximos días, o por lo menos esperar a que esté la autopsia para saber qué pasó. También estamos esperando, o los investigadores, mejor dicho, están esperando otras novedades que podrían surgir en las próximas horas en cuanto al teléfono de Facundo. Recordemos que, si bien en el teléfono nunca apareció, la empresa que Facundo tenía contratada llegó entre un nuevo chip para que se pueda usar el mismo teléfono, y peritos de la Policía Federal pudieron recuperar bastante información de ese teléfono celular. Ahí tenía la clave para saber si Facundo le mandó algún mensaje, sobre todo sería importante encontrar o recuperar algún mensaje de voz que esté la voz de Facundo avisándole a un amigo que estaba cerca de Bahía Blanca, y ahí se confirmaría lo que dijo la testigo, porque si es un mensaje de chat escrito, no sabemos quién lo escriba. Claro, es cierto. Ese mensaje que, bueno, que justamente la mamá también lo ponía en duda porque no le había dicho bruja, como ella decía que... Exacto. Facundo le decía sino que le dijo mamá. Exactamente, por eso lo mejor sería en este caso para la investigación un audio de voz, que si lo hubiese mandado también ya algún amigo lo podría haber aportado, ¿no? Sí. Pero bueno, veremos cómo transcurre las próximas horas. La familia sigue insistiendo que Facundo desapareció por un nacional de la policía bonaerense. Veremos, por ahora la justicia no corrobora esa hipótesis, está claro que no la corrobora por el hecho de que la familia pidió a través de sus abogados la detención de cuatro uniformados y no hizo lugar a ese pedido de la creencia de la justicia federal de Bahía Blanca. Así que por el momento para la justicia no hay elementos para detener a los cuatro policías que señala la madre de Facundo y sus abogados. Bien. Sí, yo no te quiero robar mucho tiempo, pero una pregunta más que hay. ¿De cierto en que el fiscal del caso y el ministro Berni estaban manteniendo una conversación telefónica cuando, Cristina Castro llegó al lugar y lo denunció, ¿no?, públicamente, que le había generado rechazo eso? ¿Se pudo corroborar si fue así, si estaban hablando en ese momento? Berni dice que no, la madre dice que sí, todavía no, yo no pude hablar con el fiscal hoy, así que tenemos la palabra de Berni y la palabra de la madre. Sería bueno, capaz el fiscal, el tercero en Corea, si el fiscal él lo podría aclarar perfectamente. Bien, que hay que destacar que si es que estaban manteniendo una conversación, si bien nada impide que lo hagan, pero bueno, como está la bonaerense sospechada, es lo que... Claro, exactamente, ¿no? Berni dice que se enteró del hallazgo del cuerpo por un medio, por el medio de la brújula, un medio de Bahía Blanca, que viene siendo tema en el primer momento, que sí. Ahí se enteró del hallazgo del cuerpo, que no habló con el fiscal. La madre dice que escuchó claramente cuando el fiscal, que estaba en el lugar del hecho, hablaba con Berni. Ese es el contrapunto de la situación. Bien, Gabriel, la verdad que, bueno, completísimo el informe, detallado como siempre. Te agradezco mucho, pero antes de despedirte te quería preguntar si este fin de semana largo soleado lo aprovechaste, hiciste alguna actividad al aire libre dentro de los cuidados.
Sí, dentro de los cuidados y de lo permitido, Vicente López, fui a correr al Paseo de la Costa. Muy bien. A tomar un poco de sol y caminar sin interactuar con nadie, pero aprovechar que está permitido sábado y domingo hacer actividades al aire libre en el Paseo de la Costa. Creo que es el único lugar que se puede. Yo pensé que se podía correr por la calle, pero si bien hay gente que lo hace, no está permitido. ¿Y cómo viste la zona? ¿Mucha gente? Mirá, no había tanta el sábado, yo fui a la mañana, capaz a la tarde después de almuerzo había más. Lo que sí me dijeron mis compañeros del diario, que hoy era tremenda la cantidad de gente que había en el Paseo de la Costa, ya desde horas de la mañana, al mediodía, había mucha gente aprovechando el feriado y el sol de hoy. Bien, bien, sí, yo, bueno, te cuento lo que vi yo por mi zona. En San Isidro, mucha gente en las plazas, sobre todo muchos chicos que se veía que estaban estrenando los regalos por el Día del Niño. Sí, muchas reuniones, digamos, en el pasto, algo que no sé si va en línea con lo que está permitido, pero bueno, grupos que se reunían al aire libre con barbijo, pero estacionados en un lugar, no haciendo caminatas, running o alguna otra actividad. En mi caso, nosotros salimos a dar una vuelta en bicicleta por el barrio, más que nada como para estirar un poco las piernas y aprovechar que se puede, y también el fin de semana largo. Pero bueno, nada, quería saber cómo viste vos la situación por allí. Me alegra que hayan podido hacer un paseo. Ojalá que bueno, sigan los próximos fines de semana lindos para aprovechar el sol. Y que vayan bajando de a poco los casos también. Así que bueno, Gabriel. Ojalá, sí, eso es lo más importante, que bajen los casos. Así es. Gabriel, muchísimas gracias por la columna, impecable como siempre. Nos encontramos de nuevo el próximo lunes. Hasta el lunes próximo, Mariano. Chau, chau. Ahí estaba Gabriel Di Nicola, periodista de seguridad del diario La Nación y del canal La Nación Más. Nosotros nos vamos ahora a una tanda y enseguida volvemos con más La Ciudad que Late. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar/donasangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires Ciudad. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Segundo bloque de La Ciudad que Late. Y como siempre en esta parte del programa, nos metemos en el mundo del deporte. Rafa, ¿qué te parece si repasamos lo que ocurrió el fin de semana? Sí, Mariano, hubo actividad, sobre todo en el plano internacional, si bien a nivel local han vuelto a los entrenamientos y se barajan las posibilidades acerca de cuándo volverá a la actividad oficial.
Lo que se dio a conocer es que a partir del 30 de septiembre vuelve la actividad en el fútbol femenino, en la categoría reserva del masculino y femenino, y también en lo que es futsal. Además, hoy volvieron a permitirse algunos deportes, como el golf, también salió el protocolo para la vuelta de automovilismo, y se busca seguir una línea, y por eso hice referencia en la presentación de la columna, al plano internacional, seguir con lo que está pasando afuera. ¿Por qué? Por ejemplo, porque ya volvió el tenis en Italia, ya volvió el automovilismo, la Fórmula 1, y también hay actividad en el fútbol, que esta tarde se dio a conocer los dos rivales, los finalistas, mejor dicho, que va a tener la Europa League con presencia argentina. Por un lado el Inter de Milán con Lautaro Martínez, y por el otro lado el Sevilla con Lucas Ocampo y Ever Banega van a protagonizar la final de la Europa League el próximo viernes. Por otro lado, mañana va a haber actividad en lo que es Champions League. El PSG de Francia va a estar enfrentando al Leipzig de Alemania para tener el primer finalista de la competición, que no tiene ni al Barcelona de Messi ni a la Juventus de Cristiano Ronaldo. Entonces va a haber novedades y sorpresas en lo que es esta competición. Por último, Mariano, está en debate cuándo vuelve la Copa Libertadores. Se hablaba de algunas fechas paulatinas. De hecho, la Conmebol sacó un comunicado que dice que a partir del 15 de septiembre vuelve la actividad oficial. Sí. Y por otro lado tenemos al Bolívar de Bolivia, con 7 casos de coronavirus en su plantel en la vuelta a los entrenamientos. Tenemos a Liga de Quito en una situación similar en Ecuador, con 8 casos de coronavirus. Y acá en Argentina tenemos más de 40 casos en el fútbol argentino, en la primera división, donde River ha tenido al arquero Centurión, por ejemplo. Racing ha tenido a un kinesiólogo, un médico y 2 futbolistas. Digo estos equipos porque son los que van a participar del certamen internacional. Entonces, la duda está, ¿vuelve la Copa Libertadores o no? Y para profundizar en torno a esta temática, para saber cómo está la situación en su club y cómo ve el tema internacional al ser secretario ejecutivo de la AFA, dialogamos con Nicolás Russo, presidente de Lanús, para que nos cuente las noticias y todo lo que tenemos que saber respecto a lo que es la actividad nacional e internacional con el tema de la Copa Libertadores. Así que si te parece, Mariano, lo escuchamos. Sí, un técnico, déjame agregarte que tiene palabra autorizada, de paso mando el chivo, porque es un técnico que ganó la Copa Libertadores hace poco como presidente de su club. Exactamente, sí, hemos dialogado con él acerca de eso en alguna oportunidad, pero ahora a continuación nos va a contar esto último. De hecho, lo agarramos en un momento muy cansado después de una jornada laboral, y te adelanto que una de las preguntas fue sacarlo del área deportiva y preguntarle, por ejemplo, qué piensa acerca de la reforma judicial. Muy bien, lo escuchamos entonces, Nicolás Russo. Para profundizar entonces en lo que ha sido el tema de los últimos días que ha ocupado la agenda deportiva, la vuelta a los entrenamientos del fútbol masculino, lo tenemos del otro lado al presidente de Lanús, a Nicolás Russo. ¿Qué tal, Nico? Rafael Crosinelli te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo va, Rafael? Un placer hablar con vos, ¿eh? El gusto es mío. Y para empezar voy a hacer referencia a una cita tuya del 18 de julio, cuando aseguraste que volvían los entrenamientos, y volvieron. Ahora en agosto, ¿no? ¿Qué balance haces hoy de lo que ha sido el protocolo sanitario en los últimos días? Sí, a ver, el fútbol arrancó el lunes 10 de agosto para los equipos de Primera División, y Tigre, bueno, que también, si bien están en Primera Nacional, compite en la Copa Libertadores. El protocolo es estricto, no hay ningún tipo de contacto, porque bueno, son grupos de 6 jugadores que entrenan en una cancha, que ya vienen cambiados de su domicilio y trabajan en forma individual, ¿no? Con una separación más que prudente. También a la práctica se suben al auto y listo, no comparten un vestuario, nada. Y sí, se cumple a rajatabla y por suerte va todo bien. Ahora cuando
nos permitan ya las prácticas colectivas, ahí ya hay que tomar otras precauciones, ¿no? Sí, en este sentido, los casos de contagios que se registraron, que la cifra son más de 40 desde el inicio de la cuarentena, ¿no? Pero en los últimos días se han registrado muchos casos por la vuelta a los entrenamientos. ¿Era esperable o fue algo sorpresivo y que no estaba barajado? No, era esperable, no tiene nada que ver la práctica del fútbol. Simplemente se les ha hecho controles a todos los jugadores y bueno, es lógico, ante tantos casos, que hay algunos jugadores o allegados que no sabían que estaban contagiados, pero no porque estén haciendo estas prácticas, y de hecho la mayoría son casos que salieron antes de comenzar las mismas. Nico, hiciste referencia a los entrenamientos colectivos, hablé con gente de Unión y decían que para fin de mes esperaban que se pueda llevar a cabo estos entrenamientos, entre comillas, normales. ¿Vos ves alguna fecha posible para que se vuelva a entrenar con fricción, con contacto? No te lo puedo decir, pero eso depende del gobierno nacional. Lo que sí, seguramente que lo van a habilitar mediante una burbuja, quiere decir, va a poner un grupo entre colaboradores y demás, que sean 50, 60 personas, que estén aisladas totalmente, hay que hacer el examen previo, y bueno, y que convivan, pongámosle, por decir una cantidad de días, 15, bueno, sin entrar y salir ninguno, ¿no? Entonces, de esa forma seguramente se podrá arrancar esto. Para vos, ¿arranca el 15 de septiembre la Copa Libertadores? No, para mí no, lo dije, no sé, lo habré dicho en esa nota con vos, o no me acuerdo si me preguntaste eso, que para mí es muy difícil que los 10 países estén en condiciones de esta práctica. Yo creo que mínimo 2 semanas va a haber que postergarla. Pero es una opinión mía, ¿eh? Sí, sobre todo, no sé si seguramente sí has tenido contacto, pero han trascendido noticias acerca de Ecuador, por ejemplo, la Liga de Quito, Bolívar de Bolivia, que volvieron a los entrenamientos, obviamente, como los clubes argentinos, para ponerse en óptimas condiciones, y se han registrado cerca de 8 casos de coronavirus en el equipo, y eso, y también pasa en Europa, pasó en el Atlético Madrid, Ángel Correa, que quedó desafectado de la concentración. La verdad que es todo un condicionante, y es muy complejo hablar ya de una vuelta concreta como está haciendo Conmebol. Sí, bueno, Conmebol debe fijar una fecha, por un montón de motivos. Después, más cerca de la misma, se verá. Bien, y en Lanús no han tenido ningún caso, ¿no? No. Hay casos, Lanús, si bien está cerrado el club, se han hecho muchas tareas de mantenimiento y demás, y hay gente allegada que, por ejemplo, empleados y demás que han tenido en todo este lapso el contagio. Sí, son varios, pero por suerte, jugadores profesionales, ninguno. Claro, eso hacía referencia. ¿Del cuerpo técnico? No, el cuerpo técnico no. Solamente un médico que, trabaja en un hospital acá de Lanús, en el que gran parte del personal ha sido contagiado. Pero no, por ahora ninguno. Eso no quita que después, más adelante, vayan apareciendo. Estamos en una etapa muy fuerte de contagio, ¿no? Hoy hubo 7.600. Sí, sin dudas, y va a ir aumentando. Todavía no se ha registrado el pico, no se sabe si va a haber pico. Pero y en lo que es Lanús, municipio, ¿qué análisis haces? No, está complicadísimo. Lanús es el distrito más densamente poblado de la Argentina. Tenemos más de 550.000 habitantes en 48 kilómetros y medio cuadrados. Y bueno, encima tenemos 200.000 en barrios carenciados, ¿no? Y eso pega mucho. La verdad que hay muchos casos, hay una cantidad de gente infectada que bueno, por ahora la va aguantando el sistema sanitario, pero está complicado. En lo deportivo, Nico, en el club ahí en Lanús, donde presidís,
Bueno, en la actualidad renovó San, firmó el arquero Acosta y estuvo el regreso de Gastón Lodico. ¿Hay alguna noticia más? No hay mucho más, porque bueno, no vamos a incorporar al arquero Acosta, que vino del Belgrano de Córdoba, sí. Incorporó y si no hay ninguna venta importante, no vamos a hablar con lo que hay en el club. Bien, y ya para cerrar, Nico, y dejarte tranquilo, y doy vuelta a la página, salgo del deporte. Como diputado provincial, quiero saber qué opinión tenés formada acerca de un tema que está en agenda y va a seguir estando, que es la reforma judicial. Sí, bueno, te lo diré como argentino, ¿no? Como diputado provincial, no es mi tema, porque... eso es una reforma a nivel nacional. Nada, simplemente creo que la oposición debe dar un debate, debe escuchar, que ellos acerquen sus propuestas. Evidentemente hay cosas por mejorar en la justicia y, bueno, es bueno que se dé un debate. Después, bueno, va a salir el mejor proyecto. Nico, a cuidarse, te agradecemos el tiempo y lo mejor ahí tanto en Lanús Club como municipio. Bueno, desde ya muy agradecido por la nota. Igual ustedes cuídense y a disposición para lo que gusten. Muchas gracias. Hasta ahí entonces la palabra de Nicolás Russo, presidente de Lanús y diputado provincial por el Frente de Todos. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Sacá turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar/donasangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires Ciudad. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tercer y último bloque de La Ciudad que Late. La verdad, Rafa, un lujo la entrevista con Nicolás Russo. Habló de todo en esos pocos minutos. Así es, Mariano, anticipó el tema de las burbujas, que es algo que se va a empezar a implementar a partir del próximo mes, sobre todo con Boca, y el título, a opinión personal, ¿no?, acerca de lo que es el regreso de la Copa Libertadores, que deberá esperar porque no será el 15 de septiembre. Claro, es cierto, bueno, hay que seguir esperando. Bueno, para todos los que no hayan escuchado la nota entera, después la subiremos ahí en nuestro Twitter, @laciudadquelate, como todas las demás notas que fuimos haciendo durante el ciclo. Antes de continuar, te recuerdo que el Banco Provincia tiene una nueva app, cuenta DNI, con la que podés mandarle plata a quien quieras, hacer transferencias a otros bancos, pagar en comercios. Una app muy práctica para esta época en donde tenemos que quedarnos en casa. Solo hay que bajarse la app en el celu y abrir una cuenta gratuita o vincular la que ya tenés sin moverte de tu casa. Es muy rápido, fácil y seguro. Quédate en casa, usa cuenta DNI de Banco Provincia y tené el banco donde vos estés. Acá Gerardo me dice que ya está subida la nota, así que bueno, en el @ecomedios1220 ya la pueden escuchar. Nosotros después vamos a compartir el material desde allí. Me acaba de llegar la lista de práctica de deportes que a partir de hoy se sumaron en la ciudad de Buenos Aires. Práctica de deportes individuales al aire libre. Algunos los comentaste, sí. Rafa, otro te los voy a detallar brevemente, pero bueno, dijiste automovilismo, pero también está la pelota paleta, los grupos de corredores o de runners, la vela, el remo, deportes ecuestres, el kayak, piragüismo, tenis en la modalidad de singles, el pádel también en singles, atletismo, golf, tiro con arco, escalada, BMX, ciclismo federado, patinaje artístico, patín, carrera y skate. Bueno, no son todos, pero es una gran cantidad de deportes para volver a practicar. Sí, se me pasaron por alto algunos,
pero me centré en los más importantes como golf, tenis y automovilismo. Pero está bien recordarlo porque fue muy importante a lo que es actividad del gobierno de Buenos Aires. Sí, es importante aclarar que quedan habilitados en clubes e instituciones privadas sin uso de espacios comunes, ni confiterías ni vestuarios. Actividades en polideportivos únicamente se habilitan en el Parque Manuel Belgrano, ex KDT, en el Hipódromo de Palermo, en el Autódromo de la ciudad, y para todas las actividades se deben cumplir protocolos de cuidado y prevención y no se pueden usar espacios comunes. Se elimina el requisito del DNI según el día para salir a hacer actividad física como caminata, ciclismo y running, y se podrá salir cualquier día, siempre en el horario de las 18 a las 10 de la mañana. Así que bueno, nada, una gran cantidad de oferta, digamos, de esparcimiento en la ciudad. Por ahora, esto es desde el 17 de agosto, no recuerdo ahora cuál es la próxima fecha de vencimiento de esta fase de la cuarentena, eran 15 días. El 30 de agosto. El 30 de agosto, perfecto. Bueno, hasta fin de mes. Muy bien, ahí siempre con el dato. Bueno, Rafa, ¿te parece ir a las anécdotas de bolsillo y después compartimos en los últimos minutos de programa lo que nos queda de material? Perfecto. Hoy, para hoy, ¿qué preparó nuestro compañero Mariano García? Bueno, tenemos... En agosto también se cumplió, se cumple un nuevo aniversario de la primera mujer astronauta en llegar al espacio. Así que Mariano García, bueno, nos va a estar contando esa historia, que realmente le encontró un giro muy bueno en esta nueva entrega de Anécdotas de Bolsillo. La escuchamos. Comprender al mundo y darle sentido a nuestra existencia. De aquellos primitivos Homo sapiens aún conservamos eso de mirar hacia el cielo, al que habitamos de dioses, para encontrar respuestas a preguntas inquietantes como ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Así nacieron los mitos, las religiones. Todas son historias. Todas. Hasta los existencialistas, que no son dioses ni creen en ellos, también construyeron su historia para explicar el sentido de la vida. De chiquita en Moscú, Svetlana Savitskaya levantaba la mirada hacia el cielo buscándole sentido a su vida. Y lo primero que descubrió fue un sinsentido. Notó que el reino de las alturas no estaba gobernado por dioses, sino por hombres de carne y hueso. Y ella, que había nacido mujer en 1948, no jugaba con las muñecas como sus amiguitas. Prefería poner a prueba modelos de planeadores mientras soñaba que volaban a gran velocidad ahí arriba, donde siempre miraba. En la Rusia comunista de la Guerra Fría no había lugar para las nenas que tenían sueños de nenes, y menos si tu padre, como el de Svetlana, había sido un héroe comandante de las defensas aéreas soviéticas. Pero la pasión por el cielo que tanto quiso derribar el militar no hizo más que aumentar la rebeldía de la adolescente, que a los 16 años ya practicaba paracaidismo sin su consentimiento. Eran los fervorosos años de la carrera espacial entre norteamericanos y soviéticos, en la que los rusos terminaron poniendo al primer hombre en el espacio en 1968. Al mismo tiempo, Svetlana corría su propia carrera contra el machismo espacial. Logró 3 récords mundiales en saltos desde la estratosfera y 15 en saltos desde aviones a reacción. En el 72 ingresó al Instituto de Aviación de Moscú, donde aprendió a pilotar más de 20 tipos de aviones, y por sus logros y reconocimientos, a finales de esa década se podía considerar la zarina soviética de los cielos. Pero sentía que siempre iba un paso atrás de los hombres. Todo cambió en 1980, cuando formó parte de un grupo de mujeres cosmonautas y 2 años más tarde estaba volando en un cohete.
Svetlana no pasó a la historia por ser la primera mujer en observar al planeta desde el espacio, sino por convertirse en la primera mujer que realizó una caminata espacial. Fue un 25 de julio de 1984, cuando durante 3 horas y 35 minutos puso a prueba su talento, concentración y valentía mientras hizo trabajos de montaje, cortes de metal y soldaduras en la Estación Espacial Rusa. Tenía casi 36 años. Por sus vuelos espaciales, recibió 2 veces el título Héroe de la Unión Soviética y también en 2 oportunidades la Orden de Lenin, los reconocimientos más altos para ciudadanos rusos. Después del primer viaje, Svetlana dijo: "Tras ese vuelo ya nadie tenía preguntas. Nadie decía que la cosmonáutica era exclusivamente para varones. Ya no se atrevían a decirlo, aunque no a todos, por supuesto, les gustaba. Los seres humanos hemos creado historias comunes para intentar comprender al mundo y darle sentido a nuestra existencia. Svetlana Savitskaya le dio sentido a su existencia luchando contra estereotipos machistas fuertes como la ley de la gravedad y lo hizo con tanta convicción que cruzó los límites del cielo y desde el espacio esa estrella roja brilló tanto que nos dio una lección de igualdad de género histórica. Una lección que, como ella destacaba, por entonces a muchos no les gustaba y aún hoy no les gusta. Una lección que deberíamos internalizar para comprender y vivir en un mundo mejor al que hemos contado y creado a través de historias sobradas de sinsentidos. Ahí se fue. Anécdotas de bolsillo por Mariano García. Una noticia que me llegó recién, el gobierno argentino agradece el generoso gesto del gobierno coreano de efectuar una donación de 200.000 máscaras protectoras KF94 que fueron canalizadas al Ministerio de Salud en el día de hoy como parte de la cooperación bilateral entre ambos países para combatir la pandemia del COVID-19. Agradezco a la Asociación de Periodistas APERA por compartir la información. Rafa, ¿qué me ibas a comentar ahora para el final del programa? Retomar algo que habíamos dejado en el anterior programa que tiene que ver con la forma de llevar a cabo el teletrabajo en cuarentena. Por ejemplo, en tu caso, Mariano, ¿cómo lo venís desarrollando? Bueno, es verdad, habíamos hablado de esto. En la redacción de Clarín, desde el 18 de marzo, estamos trabajando la mayor parte de los periodistas a distancia. O sea, en mi caso tengo acá la oficina montada en mi casa, en el escritorio, obviamente con la computadora conectada a internet, como bueno, todos tenemos en esta época. Y el teléfono celular a full. Pocas veces hemos salido a hacer notas a la calle, estamos priorizando todo lo que tiene que ver con Zoom, con llamadas por Skype o bien por teléfono. Y bueno, después el sistema, por suerte, que usamos para redactar las noticias y subirlas a la página es el mismo que usamos cuando estamos en el diario, porque podemos acceder por internet, con lo cual en ese sentido no se modificó la rapidez con la que la información le llega al público. Estamos trabajando sobre la plataforma, todos conectados. Sí, lo que disminuyó por ahí fue el intercambio con los compañeros en la redacción, las charlas de redacción, que quizás son una de las cosas que más enriquece la labor diaria, porque ahí es donde brotan las ideas, se comparten datos, contactos y demás, pero bueno, hoy con WhatsApp, los grupos y las charlas por Zoom podemos suplantarlo de alguna manera. ¿Y cumplís con algún determinado tipo de horario o cómo te organizás en base a eso? Y bueno, siempre se dijo que los periodistas no tenemos horario, que estamos de guardia permanente. De todos modos, sí,
para ir a la redacción tenemos un horario. En mi caso, mantengo el mismo horario en el cual solía ir a la redacción. Dentro de esa franja horaria me conecto y estoy, digamos, monitoreando o a la espera de que me asignen un tema y redactar las noticias. Después, obviamente, siempre tenés charlas con fuentes o si la realidad lo requiere, podés hacer algún tipo de envío extra, pero bueno, eso es no cambia mucho en cuanto a la organización, porque bueno, hay siempre hay personal o periodistas conectados durante todo el día, las 24 horas, los 7 días de la semana. Claro, porque eso es algo que ha condicionado a los distintos trabajos en torno a lo que es el cumplimiento del horario. Y, por ejemplo, ¿usted cuenta con la silla ergométrica para llevar a cabo su tarea? En mi caso no. Tampoco la reclamé porque a mí me gusta una silla de madera, de pino vieja que tengo, que no. Es lo más cómodo que existe para mí. O sea, entre una silla de escritorio y como la que tengo en la redacción o la silla de madera de pino, me quedo con la silla de madera de pino porque se amolda, es perfecto a la espalda, es así. Y uno se acostumbra a esto con el tiempo y me imagino que su paso por la provincia de Buenos Aires, por Junín, lo ha curtido en ese sentido también. Claro, bueno, uno conoce... En los pocos años de carrera profesional tuvo la oportunidad de conocer distintas redacciones radiales y de gráfica. Y bueno, en las de gráfica allá por ahí por el noroeste bonaerense, uno se acostumbra a trabajar en condiciones que no son las de la ciudad de Buenos Aires, vamos a decirlo así. Bien, muy interesante, Mariano, y cumplimos con lo que adeudábamos del programa pasado y no sé si te quedó algo más para agregar. No, yo en mi caso te quería preguntar cómo está la situación en Junín, así en un minutito y cerramos. Bien, está complicada la situación porque se han registrado en el día de hoy 6 nuevos casos, así que llegamos ya al número de 10 casos de COVID positivo en Junín y se está analizando en las próximas horas de ver si se retrocede de fase, es decir, el municipio ahora se encuentra en fase 5, pero está la posibilidad de volver a la fase 4 debido a la cantidad de contagios que se han registrado y que se han informado, porque muchas personas han recurrido a institutos privados para hacerse los análisis y estos lugares no tienen la obligación de compartir públicamente la información. Así que al día de hoy son más de 10 las personas con COVID en Junín. Bueno, esperemos que no sean más y que la situación mejore para los próximos días. Rafa, las 23 hemos llegado al final, nos despedimos y bueno, nos reencontramos el lunes que viene, ¿te parece? Un abrazo grande, Mariano, buena semana. Gracias por estar ahí, un abrazo también a Gerardo, muy buena semana para todos, nos reencontramos el próximo lunes con más La Ciudad que Late. Chau.